La presa parece estar al alcance de la mano. Debo darme prisa. Dudo que la Aurora pueda esperar tanto tiempo. Vale, gente, nos encontramos justamente en la casa del pirata. Lo habíamos dejado aquí en el capítulo anterior. Continuamos ya este último tramo de la taiga. Misión que seguramente nos va a gustar. Misión bastante chula. Continuamos recogiendo coleccionables en esta zona. Vale, antes de marcharnos de aquí, vamos a pegar un vistacillo si nos dejamos algo por aquí. Algún recurso. Creo que habíamos cogido todo. Vale, perfecto. Vale, aquí tenemos químicos. Vale, vamos allá. Vale, gente, pegamos un vistecito a la misión. Misión de este capítulo sería: atraviese los túneles de servicio. Sube la presa cuando supere este laberinto de túneles de servicio. Vale, vamos a recoger todos los químicos que podamos para crear botiquines. Recogiendo todos los recursos. La linterna deja de funcionar, que no la lleve puesta, sino es porque deja de funcionar. Tenemos linterna, tenemos que ir con el mechero,
Vale, ¿por qué no puedes pasar? Tenemos que pasar por aquí. Aquí ya tenemos linterna. Ya nos funcionaría la linterna. Vale, lo que vamos a hacer es tomarnos un botiquín. Y a ver si tenemos suerte y conservamos ya estos botiquines. No veo nada, tío. Vale, vamos arriba. Mira, aquí tenemos recursos. Más recursos. Más recursos. Perfecto. Gasolina. Vale, gente, vistacito al mapa. A través de los túneles, continuamos. Vale, lo que vamos a hacer es ir a la mochila, mirar si podemos crear algún botiquín ya. Perfecto, nos vamos a tomar uno. Porque la puerta de momento, esta puerta de momento no se abriría. Tenemos que activar un generador. El generador se encontraría en la primera planta. Vale, gente, volvemos a subir. Aquí tendríamos el primer coleccionable de la misión. Nota nueva. Carta ensangrentada. Vale, lo que vamos a hacer aquí, gente, es equiparnos lo máximo que podamos. Un botequín.
Armas. ¡Te vas a enterar! ¿Artiom? ¡Joder, estás vivo! Me alegro mucho de verte. He conseguido ponerme en contacto con la Aurora. Están preocupados, y lo entiendo. Este sitio no es tan simple como parecía. Ven, te lo enseñaré. Fíjate, vistacillo. Ve a la presa. Casi he llegado, mi objetivo es solo. Solo me queda el último tramo. ¿Oyes la reacción del contador? Hay un montón de sedimentos radiactivos detrás de ese hormigón. Y no tardará en acabar con el valle. Porque la presa apenas se mantiene en pie. Compruébalo tú mismo si no me crees. No podemos quedarnos aquí. Nadie puede. Bueno. ¿Ves esa tirolina? Los chavales la construyeron cuando no había tanta filtración. La no tardará en llegar a la presa. Tenemos que darnos prisa, creo que... Uh-huh.
Vayamos. 21 flechas explosivas, gente. A ver si sacamos partido de ellas. Hola gente, coleccionable, nota nueva, carta incompleta, y sería la última nota de la taiga. Estaríamos todas, y por aquí tendríamos otro coleccionable. Postal número 19, última postal de la taiga. Aquí tenéis la ubicación. ¿Estás vivo? ¿Qué demonios? ¡Artión! ¡Largo de aquí! ¡Mierda! Vale gente, tenemos boss, tenemos enfrentamiento contra el oso. Uf, tío. Thank you.
vamos. Vale, creo que lo matamos, gente. Costó lo suyo, eh. Ahí vas. Solo necesitaban pasar. ¿De verdad que no quieres venir? Lo siento, Alyosha. No puedo irme así por las buenas. Aunque me gustes mucho. En ese caso, me despido, hermosa dama. A la porra. Olga, volveré. Te estaré esperando. ¡Artión, vamos! ¡Olga! ¡Recuerda lo que te dije! ¡Sácalo! Vale, gente, ha salido todo perfecto. Ha dado resultado todo lo que hicimos hasta ahora, porque hemos conseguido el trofeo Alyosha. Conseguimos que todos los amigos de momento salieran bien parados. Tenemos que movernos, no hay mucho tiempo. Ni el aire ni las medicinas que hemos encontrado por el camino servirán de ayuda. La enfermedad se ha extendido mucho. Ven. Nos quedamos en silencio mientras la aurora recorría el mar envenenado que contenía la presa. Pensábamos que volveríamos. Ahora, después de ver la espada de Damocles que pende sobre el valle, sabemos que no va a ser así. Alyosha está preocupado. Su Olga está allí. Tal vez pueda avisarla a través de la radio y salvar a los que se encuentran en ese lugar. ¿Qué pasará ahora? No tengo ni idea. Estoy preparado para lo que sea. Lo que sea, menos una cosa. Ana, por favor, aguanta. Sin ti no tengo motivos para vivir. Nada con lo que soñar. Por partida doble. Ya que si no hubiese sido por mi sueño, tú estarías bien.